¿Qué te parece a ti esta forma de trabajo, Felipe? Yo creo que está bien. A mí me viene bien, ¿sí? Porque ahora sé me da mejor matemáticas. ¿Sí? ¿Más motivado o qué? Ahora más. ¿Pero trabajas más? Ahora, y ahora me sale mejor hacer matemáticas. ¿Sí? Más. Y trabajas día, tarde y noche, ¿no? Sí. Y así puedo trabajar delante de mi casa también. ¿Sí? Aprendemos así, yo por lo menos aprendo más porque a mí me manejo mejor en el ordenador y por lo menos puedo aprender por mi cuenta. Y si tengo alguna duda la puedo preguntar por internet. Bien. Voy a mi ritmo y me voy enterando de las cosas. Si no me entero la primera, pues lo hago otra vez, si no otra vez. Bueno. Perfecto. ¿Te ha costado trabajo al principio? Al principio sí, claro. Ya te ha llevado bastante mejor, ¿no? Sí. Estás motivada de ver el significado de todas las cosas. Porque así no puedo ocurrir, que te vas la segunda y no te entrabas de nada. Si te vas mejor porque si no te enteras una vez puedes repetir otra y otra vez. Los ejercicios son guiados, ¿no? Y sí, sí. Trabajas en casa, ¿no? En casa, todo el día. No necesitas internet para trabajar tampoco, ¿no? Para saberlo tengo que representarlo. No, eso es un tipo, es que hay una relación en el mundo de las ecuaciones y el mundo de la gráfica. Las ecuaciones estaban más o menos controladas, ¿vale? Entonces las soluciones eran sencillas, aparecían siempre en el entorno del 0, 0, 2, 1, 1, 1, 2, pero es que los problemas de la vida real no siempre se dan así, porque una empresa a los 5 años de vida puede tener 50 millones de euros de pérdida.